tienes hijos en casa, ¿te has dado cuenta que lo que te funciona con uno no te funciona con el otro? Y es porque cada uno de nuestros hijos es diferente. Ser padres hoy en día no es sencillo. Hay buenas teorías y excelentes maneras hoy en día para criar a los hijos. Quiero compartirte cómo el estudio de neurociencias, el estudio del cerebro, me ha ayudado a influir en mis hijos de una manera positiva y poder potenciar en cada uno de ellos cada una de sus fortalezas. El Dr. Siegel nos ofrece el conocimiento sobre neurobiología interpersonal. Significa que la calidad de experiencias que nosotros podamos proveer a nuestros hijos es lo que le va a ayudar a mejorar la salud de su cerebro. Si nosotros como padres cada día podemos mejorar la interacción con nuestros hijos, vamos a crear en ellos y desarrollar cerebros más felices y plenos. ¿Te ha pasado que estás en el súper con tu hijo y le da una rabieta y se pone a gritar y llorar? ¿O tal vez te ha llamado la maestra de tu hijo de 13 años y te dice que ha sido suspendido y te toca dejar tu trabajo para ir a recogerlo? Y el secreto es, como padres, debemos aprender a mantener la calma en medio del caos. A pesar que nuestros hijos estén gritando, tienes que mantenerte y saber que no es personal, que nada más es su cerebro que está en desarrollo. Y la forma es respirar con ritmo. Lo importante es que él sepa que tú tienes el control manteniendo la calma. Los hijos que viven una buena experiencia en casa y damos un buen trato tienen muchas más probabilidades de ser más fuertes ante la adversidad. Lo que neurociencias nos quiere decir a nosotros padres de familia es que la calidad de los momentos en familia cuentan.